Central America and the Dominican Republic, a region with a large variety of animals and plants, has an estimated population of 50 million inhabitants. Its rich biodiversity is of significant importance to the planet. The region is vulnerable to natural disasters such as floods, landslides that can cause serious damage to the infrastructure, forest fires, as well as human casualties. As if these events were not enough, climate change makes the situation even worse. To build capacity to adapt and respond to these threats, the United States Agency for International Development, USAID, has established the Regional Visualization and Monitoring System, CERVIR, which provides technical support and information for decision making. Mucha gente sabe en la NASA que lanzamos naves y también exploramos otros planetas, pero menos gente sabe que usamos esta misma tecnología desde el espacio para monitorear nuestro planeta hogar. La plataforma tecnológica de CERVIR permite mejor comunicación y colaboración entre instituciones del gobierno, entidades académicas y científicos y ONGs, porque todos están usando y viendo el mismo información, que es información de satélite desde el espacio. A partir de 2004, CERVIR ha entregado mapas e información satelital a las organizaciones ambientales y a los organismos de protección civil de la región para apoyarlos en la toma de decisiones durante más de 50 eventos extremos ocasionados por tormentas tropicales, huracanes, sismos y otros eventos de origen volcánico. Durante un evento extremo, la sede regional de CERVIR recibe información satelital de la NASA, la procesa, interpreta y se la hace llegar a los gobiernos de la región de Centroamérica y República Dominicana. Climate change is a reality in the region, and it has increased the frequency and magnitude of natural disasters. This requires the appropriate actions to adapt. Para la tormenta tropical, para la tormenta Ida, ¿verdad? La baja presión que indujo una tormenta en el país que causó muchos daños en San Vicente, se le solicitó a CERVIR que nos proveyera imágenes satelitales más recientes para poder identificar qué zonas habían sido más afectadas en los alrededores del volcán de San Vicente. Pudimos enviar al campo a nuestro personal y poder hacer trabajos puntuales en aquellas zonas que habían sido más impactadas. Hemos podido estar ya monitoreando los incendios forestales cada 24 horas. Las facilidades que nos permite es justamente reducir el costo de operación, pero sobre todo es la detección temprano de incendios forestales. Furthermore, CERVIR is able to monitor other natural phenomena like the red tide, volcanic activity, water pollution, sedimentation in rivers, river banks, and lake surfaces. Also, biodiversity's vulnerability to the impact of climate change. La Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo está comprometida en mejorar los mecanismos de generación de información para la población. Es por ello que las nuevas tecnologías de imágenes satelitales y sensores remotos que ofrece CERVIR son de gran valor para apoyarnos en esta tarea. With the help of technology and the organized efforts, we are able to better understand the climate change and the environment. This allows the creation of strategic plans to reduce the vulnerability of the region. Houston, slightly less than 1 minute to ignition, and everything is go.